gente, les vengo trayendo los 10 mejores juegos offline muy recomendados por mí para nuestros móviles. En fin, decirles que he incluido tantos juegos nuevos como clásicos que seguro nunca habían jugado, y especialmente en este top incluí juegos bastante ligeros. Pero antes de arrancar, como siempre, quiero mandar un saludo, esta vez para Spearing Brother, que comentó: "Hi Diego, perspectiva, cuando a Diego le gusta subir tops de juego estilo anime por las gráficas, realidad es por las monas chinas". Es verdad, solo por las monas cochinas. En fin, comenten algún chiste con el hashtag Hi Diego, suscríbanse y dejen un buen like si quieren ser saludados. Ahora sí, empezamos. Comenzamos con Dino Hunter King. Se trata de un juego de cacería un poco inexacto cronológicamente, ya que aquí cazaremos dinosaurios. Contamos con diferentes armas que servirán para cada trabajo. En cada nivel tocará cazar un dinosaurio diferente. No importa si es un herbívoro o un carnívoro, la mayoría te atacan cuando le disparas. Cuando toque enfrentar, por ejemplo, pterodáctilos, usaremos francotiradores. Cuando toque, por ejemplo, un anquilosaurio, usaremos un fusil, y así con los diferentes dinosaurios. Hay una infinidad de niveles, por lo que podrás cazar una gran variedad de dinosaurios, si es que te gustan los dinosaurios. Probablemente descubras mucho que ni conocías, al igual que yo. Puesto 9, Underground Drag Battle Racing. Un juego de drag muy ligero donde encontraremos una campaña para jugar sin necesidad de tener internet. Encontraremos varias fases y dentro de estas hay 10 niveles. En cada nivel iremos enfrentando diferentes pilotos, y cada vez tocará enfrentarse con pilotos con autos mejores, con mejores vehículos, y tocará pues mejorar nuestro coche. Y esto será lo que más nos tendrá ocupado, por ejemplo, conseguir el dinero para mejorar el motor de nuestro coche, las llantas, etcétera, todo esto a fin de hacerlo más veloz. Por suerte podremos jugar las carreras, y aunque perdamos no darán dinero igualmente, no tanto, pero nos vendrá bien. Puesto 8, Smiling X Corp. Un juego de terror con una historia muy original. Resulta que somos el trabajador de una empresa, el que está hipnotizado por la pantalla de su ordenador. Por suerte esta se apaga y logramos despertar, pero toda la oficina parece estar hipnotizada por las pantallas. Al parecer esto sucedió debido a una actualización que realizó en el sistema este mismo hombre. De aquí deberemos escapar de la oficina y hacer todo lo posible para lograr nuestro objetivo sin que un tipo loco que anda merodeando nos asesine. Puesto 7, Bike Unchained. Un juego de ciclismo muy impresionante que tiene unos gráficos muy lindos, la verdad, o más bien como una estética muy linda. Es de vista horizontal y deberemos presionar este icono para echarle presión a la bici y que se pegue al piso. De esa manera conseguiremos más velocidad, ya que ese es el objetivo, completar lo más rápido posible el circuito. Además de que el juego tiene un sistema de personalización muy increíble, donde vamos a poder ir consiguiendo algunas piezas para la bici y luego se la equiparemos a esta para mejorarla. Está chulísimo. Puesto 5, Slap King. ¿Vieron ese deporte ruso de darse bofetadas donde había un gordo que se cogía a todos y luego se lo cogen a él? Pues ahora ha salido un juego de eso mismo, donde vamos a tener que dar un buen tortazo para mandar al carajo al rival. Pero ojo que él también te puede mandar a la mierda. La verdad, el juego me gustó más de lo que imaginaba. Es gracioso ver las caras cuando te están haciendo mierda. Recomendado y no requiere internet. Puesto 5, Real Car Parking 3D. No sé por qué siempre traigo un juego de estacionar en estos top, pero bueno, este está interesante, ya que el objetivo, como siempre, es estacionar de manera precisa para completar la misión. Pero además el juego nos da bastante libertad, como un mundo libre donde incluso podremos caminar por ahí. También podremos tunear los coches, comprar nuevos e incluso manejar diferentes tipos, hasta camiones. Gráficamente está bastante culero, pero no requiere internet y es divertido. Puesto 4, FPS Shooting Counter Terrorist. Este es un FPS que sí, la verdad está muy cutre, pero como no hay muchos FPS offline, pues lo agregué a la lista. Aquí encontraremos como 3 diferentes modos, que en realidad son el mismo modo pero en diferentes escenarios. El objetivo, como siempre, es acabar con todos los enemigos del mapa. Una vez hecho esto, pasaremos al siguiente nivel. Y ya está. La verdad no tiene mucha ciencia, está muy pete la verdad, pero recuerdo cuando recién tuve un móvil con Android, yo vivía descargando FPS como este, que son copias del Counter, y al final sí me divertían. Puesto 3, Bomb Hunters. Un juego donde estamos en una base militar y deberemos ir desactivando bombas que hay por todo lugar, pero para esto deberemos atravesar la calle, donde están pasando un montón de vehículos militares. Así de simple es este clásico juego. La verdad es muy entretenido y está en esta lista porque se puede jugar sin necesidad de internet.
Puesto número 2, Battle Flare. Se trata de un juego de peleas y RPG donde vamos a ir enfrentando un montón de contrincantes a lo largo de nuestra aventura. Enemigos cada vez más fuertes e incluso bestias como osos y dragones. También vamos a poder personalizar a nuestro personaje. Claro que esto también dependerá de los accesorios que vayamos recolectando, como casco de dragones, armaduras, nuevas espadas, etc. Puesto número 1, Traffic Rush 2. Un juego con una estética y música media retro y tiene una temática de lo más divertida. Aquí lo que deberemos hacer es guiar a los vehículos para que no se choquen. Para ello podremos darle un tapecito para que el vehículo se detenga o hacer un gesto hacia adelante para que este acelere. Si lo hacemos mal, los autos se hacen pija y empiezan a colisionar. El objetivo es llegar lo más lejos posible en la puntuación. Cuanto más alta esta, más difícil te pondrá y aparecerán vehículos más grandes como camiones. Gente, hemos llegado al final del top. Para el siguiente top les prometo que voy a incluir unos juegazos que no pude descargar debido a su peso exagerado. Por eso solo vieron juegos bastante ligeros en este top, pero que estaban chidos. En fin, nos estamos viendo la próxima semana.